Ministerio del Interior. Con este conocimiento poder trasladar al territorio y apoyar a este grupo, que en muchos de los casos ha sido vulnerable, apoyar para su desarrollo. Mi general, entidades o representantes de entidades públicas, bienvenidos a este, su VC, y a este primer seminario. Espero que sea fructífero, igual para nuestros compañeros cursantes, que pongan toda la atención. Siempre la educación, la capacitación es la base fundamental del desarrollo de una institución o de una organización. Tendremos siempre en mente esa filosofía fundamental. Es muy importante conocer la problemática actual de la provincia de Manabí en lo que se refiere a bandas organizadas, tráfico, microtráfico y sobre todo los servicios que brinda la institución policial a través de sus unidades especializadas. Por ello, destaco la relevancia de este seminario para que contemos con el conocimiento necesario para la ejecución de un trabajo eficiente en materia de respeto de los derechos humanos. Ratifico mi agradecimiento por participar en este programa de capacitación y les auguro el mejor de los éxitos y que esta se vea reflejada en los beneficios que se brinda a la sociedad. De esta manera, declaro inaugurado el primer seminario de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador para la provincia de Manabí. Ministerio del Interior.